Parezco Superman, calla. Bueno, yo, porque no se me ve mucho, ¿no? Porque tengo, estoy toda despeinada así con el moño, de mala manera, ya ni me arreglo para venir al podcast. Hola y bienvenidos a Cierra el Libro de Salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que lo escriben y también las personas que los leen. Yo soy Fernando Vicente y por suerte para todas vosotras. No estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la poeta descubridora de premios, de premios novelas, de premios nobeles, Ana Vidal. ¿Qué tal, Ana? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Qué curioso, ¿eh? pues Estuve escuchando el podcast en el que hablamos de Han Kang, Kang uh -huh. Han, eh, de la vegetariana. Y, y nos decíamos en el podcast, ¿y este libro cómo hemos llegado a él? Pues no lo sé, no me acuerdo. Ah, pues yo tampoco me acuerdo. que no sabes por qué llegamos a ese libro, pero llegamos. Yo creo que por tu interés en conocer literatura que no sea eh, la típica literatura inglesa, americana, española, eh, o sea, europeo... Eh, ¿Cómo te lo llamas tú? ¿Europeocentrista o algo así? ¿Europeocentrista, sí? Pues mira... Pues eh, yo, yo sería por algo así, pero, pero que quiero decir que es nuestro primer Nobel y estoy muy orgullosa de nosotros. De haberlo, de haberlo descubierto, ¿verdad? Por cierto, eh, tendríamos que empezar a llevarnos un tanto por ciento, yo no digo un 15%, ni un 10, pero 0,1 o algo, <laughs> no estaría mal. ¿eh? Con un 1% del Nobel teníamos ya para tirar de, posca, de, podcast, de podcast, podcast para podcast. rato. Bueno, eh, en la presentación he dado aquí. Las dos empezamos noticias, por favor. Empezamos ya con las de noticias. Y además que es que viene muy viene muy al hilo porque lo primero he preparado dos, pero ya veremos si a la segunda llegamos, Que ¿eh? <laughs> no sé si llegaremos. He preparado una que es un, bueno, pondré el enlace en los comentarios del podcast o en YouTube en, en los comentarios, bueno, en los comentarios en la descripción, eh, que es un mapa eh, con el libro más traducido de cada país. Lo que hacen es seleccionar de cada país el autor, o sea, se selecciona por países por el autor. El autor tiene que haber nacido en ese país. Y dentro de los autores nacidos en ese país, ¿cuál es la obra más traducida a otros idiomas? A ver, muy fácil. ¿En español cuál crees, cuál crees que es? En español. Hmm. El Quijote. El Quijote. Vale. Pero... Eh, si ya empiezas a mirar otros países. esto, este mapa, lo bueno que tiene es lo que está, esto que te he dicho de la literatura, bueno, lo que lo has dicho tú, de hecho, literatura eurocentrista. Si te quieres salir de, de, de ese tipo de literatura y buscar qué es el, qué es el libro más traducido en otros países, pues, eh, pues está muy bien. Mira, si hacemos un repaso, mira, nos vamos a centrar primero en Europa y luego ya saltaremos al resto del continente. Bueno, en España, como te he dicho, es el Quijote, en Portugal. Es un libro de José Saramago que aquí lo llaman Baltasar y Blimunda, que yo no sé si en, en la versión que conocemos nosotros tiene otro título, porque es que ni siquiera Baltasar y Blimunda me suena como un libro famoso de José Saramago, ¿vale? No. Pero entonces no, eh, no sé cuál puede ser. Eh, en Francia el más traducido es El Principito de Antoine Saint-Exupéry. En hoy se me dio el mapa. En eh, Francia El Principito, en Italia en, su en Suecia en Suecia Pipi calzas largas. Sí señora, en Suecia Pipi calzas largas. En Italia las aventuras de Pinocho eh, eh, del autor <laughs> en, en, en Suecia, perdona, en Suecia Pipi calzas largas y en Suiza Heidi. <laughs> sí, pero es que en Austria es Bambi. <laughs> son como muy así muy infantiles, ¿no? Sí. Ahí se lee en, en la infancia se ve. Sí, sí, en Bélgica son las aventuras de Tintín, de Tintín. En, en Inglaterra es eh, Aveliza en el País de las Maravillas. ¿Vale? Luego, en si Irlanda, te vas... El niño del pijama de rayas, que es bastante sí. mmm, bastante nuevo, ¿no? Sí, o sea, y, moderno. Claro, claro, ten en cuenta que son autores irlandeses. Por ejemplo, en, en, en Gales pasa lo mismo. El, el más es Los Pilares de la Tierra, pero claro, es de Ken Follett. Es que ese señor se la ha traducido a todos los idiomas habidos y por haber. Con lo cual, evidentemente, aunque es un libro relativamente claro. moderno, siempre va a ser el más traducido. En, en Dinamarca, los cuentos de Andersen. Uh -huh. En Alemania... En, en, bueno, ¿Y en Rusia eh, cuál será? En Rusia... A ver, ¿dónde estaba Rusia? Por aquí. Eh, 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 Encuentro Rusia, Serbia, Montenegro, Moldavia... Hay tanta no raya, no ¿verdad?, que, que, que es difícil encontrarla. Armenina. Ya es difícil encontrar... Eh, en Rusia es Anna no Karenina. Ana Karenina, ¿ves? Pero estaba pensando yo que era uno de los autores así conocidos. Eh, sí, pero sí, vale. muy interesante este mapa para. Esto, para como la leer, gente lo podrá. Salirnos del estocentrismo. Si nos vamos del a países. El estocentrismo. El estocentrismo es una buena definición. Si nos vamos a países más periféricos de Europa, que conozcamos men menos, pues es que, claro, te dicen, Lituania, pues son las, las estaciones de. Krastijonas Donelatis. Eh, en Polonia es Kuobadis. Eh, qué curioso. Uh -huh. eh, por ejemplo, en la República pero, Checa. Pero son libros, eh, son libros propios del lugar, entiendo, ¿no? No, son eh, libros escritos por un nacido en ese país. Es decir, Krastijonas vale, Donelatis vale, 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 es, eso. es un autor lituano. Y, mm. y entonces, dentro de todos los autores lituanos, el libro más eh, traducido es este. Eh, por ejemplo, en la República Ajá. Checa es El buen soldado Svek, que se lo he leído yo en mi juventud, que incluso había una serie sobre el soldado Svek. Eh, bueno, pues si no vamos a países más periféricos, La de Estonia, joder, el hombre, el hombre loco del zar, que no tengo ni idea quién es, Eslovaquia, el hijo de la jungla. Eh, yo estoy mirando en, en, en África y, y no me suena nada. Rusia es la canina, Grecia es La Pasión Griega. Eh... En Angola, el libro de los camaleones. Bueno, pues José Eduardo Agalusa, Agualusa. Pero no me digas que no te leerías una cosa así. Sí. Marruecos. Y en Uganda, Crónicas Abisinias de Moses Mar... y Segagua. Marruecos. El Marruecos? racismo es explicado a mi hija. El racismo Anda, explicado a mi hija. Interesante. Eh... Nigeria, Things Fall Apart. Chinua HB. Eh, pues es que todos estos serían, molaría mucho leerse algún... No te digo de... todo sí. claro, es imposible leértelos todos, ¿no? Pero... Eh, Mira, entonces... de Zimbabue necesitamos nuevos nombres. De Noviolet ¿Sí? Pulatabayo. No, es muy bueno ese, ese título. ¿Verdad? Sí, sí. Y además es que se llama No Violet. O sea, no se llama Violeta, se llama Violet, No Violet. Violet. sí, sí, sí. No, no Violet. Además, la forma que está escrito el nombre me parece interesante también. Luego hay un par de libros que. Eh, claro, Anda, africano. en Sudáfrica, claro, El Hobbit. J.R.R. Claro. Tolkien es eh, sudafricano. Sudáfrica. Pues eh, en, hay un par de países que han sufrido muchas guerras, etcétera Y genocidios. Entonces, claro, se nota, por ejemplo, en Ruanda es. Eh, el derecho a contar eh, la historia de supervivencia de una mujer en el genocidio de Ruanda. Y en eh, Sierra Leona es el largo camino, el largo camino de huida o la larga huida, memorias de un chico sol, de un niño soldado soldado. Uh -huh. Pero es que fíjate, esto África eh, que dice, bueno, África no lo conozco porque, bueno, pues no conocemos la literatura, ¿no? Sí. Pero es que si nos vamos a, a América. América del Sur empiezas a leer y dices: Mira, vale. Bueno, eh, en Uruguay, las, las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, no sé si lo conocemos. Sí, pero por ejemplo, tienes eh, Honduras Prisión Verde de Ramón Amaya Amador, Nicaragua eh, Vivir es Amar de Ernesto Cardenal. Eh, ¿Qué más? Panamá es Ay, Aura, Colombia de Colombia, ¿cuál, ¿cuál crees que es de Colombia? Sin vale, mirar. Carlos. Es que, no, ya es que ya lo he visto. ¿eh? Estoy bajando por ah, el vale. mapa, entonces lo he visto. Es 100 años de soledad, evidentemente. Ay, vale. me encanta el de Venezuela, doña Bárbara. Bárbara, sí. De Rómulo Gallegos. Eh, Chile, evidentemente, Roberto Bolaño, 2666. Yo cuando estuve mirando el mapa esta mañana eh, me fui a Argentina digo, ¿será eh, Borges o será eh, joder. Cortázar? O Cortázar, pues. Cortázar. Es... No, es Borges. Es Borges, se la ley. Y es que Cortázar se fue a vivir a, a, Fra a París. Entonces, e, y, y Cortázar fue un poco. No fue profeta en su tierra durante mucho no. tiempo. Ahora seguramente ya sí, es, sí ha sido reconocido. Pero cuando él vivía en París, eh, no, no era muy vendido eso, o eso he leído, ¿no? He oído que no era muy vendido y que además como. Como, empezó, como seguía escribiendo en español, pero estaba exiliado en París o viviendo en París, eh, su español se fue quedando un poco atrás. Entonces, uh -huh. al, cuando escribía en, en español, les parecía que era un poco antiguo, anticuada la forma de hablar y no tenía claro Borges. En cambio, sí se quedó en Argentina y seguía siendo Borges. Mira, y curiosamente, yo supongo que este mapa, esto cambiará porque sale Corea, eh, Las lágrimas uh -huh. de mi alma de Kim yong hui Claro, yo entiendo que esto después del premio Nobel a la doctora de la vegetariana cambiará y probablemente sea esta la más traducida. ¿La no más sabemos, traducida? No sabemos. Yo creo que es... Ah, bueno, claro, es que un premio Nobel se traduce a todos los idiomas, claro. Claro, en la más traducida se refieren en términos de países, a los, o sea, idiomas a los que se ha traducido, no. Entiendo, ¿eh? no he mirado exactamente cómo claro. lo miren, pero yo entiendo que se refiere a idiomas. Y había otra cosa que quería mirar y que no he mirado hasta ahora: es eh, el. ¿Te acuerdas que una vez te conté en un episodio que había un, una teoría que decía que en Australia o, o Nueva Zelanda, eh, como era un país de ocupación y que mandaron allí gente sí. joven, eh, no había abuelas, no había habido abuelas que contaran a, a los niños cuentos, porque habían ido las, los, la gente joven directamente allí a, a repoblar Australia, ¿no? Entonces, como que no había una gran literatura y estaba mirando. Y en Australia, el más traducido, más traducido es El pájaro espino, que no sé si uh -huh. lo recuerdas de la. Sí, 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 claro. De la serie esta de televisión, que está escrito por Colin McCullough. Y en Nueva Zelanda, el, 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 ¿cómo se diría? El tomador de ballenas, el, el conductor de ballenas de Witty y Himaera, que evidentemente eso es, tiene que ser de allí esa persona, es por el nombre es un nativo. Claro. Uh -huh. eh, ¿qué hace? Bueno, a ver, la Antártida no tiene, ¿no? no. Eh, hacemos un querer y no leemos alguno de estos. Eliges algún país. Sí, me parece interesante. Ya algunos me los he leído. El alquimista de, pa ah, de... El Pablo Cuello, ¿verdad? <laughs> sí, eso me lo he leído. <laughs> bueno, y me gustó en su momento. ¿eh? Tenía 20 años. Eh... Voy mira a elegir, que... mira, yo voy a intentar encontrar uno un africano. De, de alguno de estos que he visto, así un nombre, vale. el, de, el de la no violeta. Malo sería que no lo encontrara si está traducido Pero, a tantos idiomas. Claro, ¿eh? es lo que digo. Digo, es un, son libros tan traducidos que a lo mejor lo encontramos fácilmente. Bueno, pues sí, lo voy a intentar localizar el libro este de No Violeta y lo intentamos bueno. leer, ¿vale? Bueno, vale. pues esto te lo quería contar eh, por un lado y luego uh -huh. una noticia muy rápida que también está relacionado con la vegetariana. Eh, cuando, bueno, el, el que haya leído la vegetariana, pues ya sabe de qué va. ¿Eh? Y eh, Paralelamente, eh, hace poco, cuando me dijiste que le habían dado el premio Nobel a ella, no sé por qué, llegué a otra noticia que hablaba de un síndrome que es el síndrome de Cotard, que no, no está relacionado directamente con, con lo que le pasa a la protagonista de la vegetariana, pero también me chocó porque es un síndrome muy llamativo. Y es, es eh, se llama también delirio de negación, que es una enfermedad mental eh, que hace que el afectado por ese síndrome, por el síndrome de Cotard, afirme estar muerto. Crea firmemente que está muerto. Crea de verdad que está muerto y que de hecho su cuerpo se está descomponiendo, que no ha perdido la conciencia, pero que él está muerto y sus órganos se están eh, pudriendo. ¿Vale? Y era, como es una cosa tan extraña y tan irracional que te pase eso, yo digo, en algunos aspectos se, se roza con lo que le pasa a la protagonista de... De la vegetariana. De, de la vegetariana, ¿no? Que al final del libro eh, considera que está convirtiendo en un árbol, o, o quiere ser un árbol, o se crea a sí misma un árbol, ¿no? Uh -huh. Pues eh, en el, la madera, o sea, perdón, la madera, el, el síndrome de Cotard, eh, también llamado el síndrome del paciente zombie, pues eh, lo descubrió un neurólogo francés del siglo. final del siglo XIX, que describía un caso de una mujer que. Eh, que ella pensaba que no tenía cerebro, ni nervios, ni tórax, y que eh, sol solamente era piel y huesos. Que ella creía que solo era piel y huesos, y eh, al no tener, o sea, que como los huesos no se pudren, ni la piel, la piel se seca, pero puede permanecer, que ella iba a vivir por siempre. Entonces está completamente convencida de, de lo que le. De, de que eso le pasaba a ella. Y bueno, y es un caso años? que se ha documentado eh, muchísimas veces. O sea, no. No solamente con esta mujer. De hecho, un asesino en serie llamado Richard Chase eh, se quejaba de que le estaban robando las arterias y los pulmones y de que su corazón de vez en cuando dejaba de latir y tenía que comer animales crudos porque, eso cre... porque él creía que eso le permitía a su corazón seguir latiendo, que es un poquito lo contrario que le pasa a la, a la vegetariana que, que decían no comer animales porque también sentía, ¿no?, como que se le metían dentro del cuerpo. O sea, que no... O sea, era una cosa muy loca... Que me ha chocado porque era bastante relacionada la una con la otra. Y por cierto, ayer aprendí, porque uh -huh. ayer estuve de, de, de ruta. Pateo. De pateo, que llamas tú. De ruta, bueno, pues por unos pueblos de Teruel, viendo unas salinas que estaban separadas. La parte donde echan el agua con, para sacar la sal estaba separada por unas maderas. Nos decían que era madera de nebro o sabina, que es imputrescible. Y me gustó Anda. la palabra, tío, imputrescible. Imputrescible. Sí. Que, que no es lo mismo que imputable. No. Y eso es las desnoticias, eso es lo que te quería contar. Voy and a buscar el libro so, de And that's all, ¿ok? Bueno, Muy bien. ¿de qué, ¿De qué libro vamos a hablar? Vamos a hablar de... Eh, eh, voy a decirlo. Nadie es más de aquí que tú. De Miranda Yuli. Este libro eh, lo elegí porque eh, eh, Roberto Piz o Roberto Paz es un, un amigo de Facebook que ya sabes que los amigos de Facebook no acepta conocerles mucho, pero bueno eh, me, mmm, escribe muy bien y escribe unos estados muy interesantes y entonces escribió un estado hablando de otro libro de Miranda y que no te puedo decir ahora cuál es porque no lo sé. Puedo mirar aquí entre sus libros a ver si, si me sale a ah. Te dije, te elige, y ese no lo encontré, encontré este otro. Entonces, el de, leímos el de Nadie es más que más de aquí, que tú quería traer el estado del todo de, para leerlo aquí, pero no le había pedido permiso, no sabía si me daba tiempo, y digo, bueno, eh, era, estaba muy bien. Caso es que voy a. es de Miranda Yuli, que Miranda Yuli es eh, Miranda Jennifer Grossinger, eh, nacida el 15 de febrero del y34 Conocida sí. artísticamente como Miranda Julie, 74. Ah, vale. Tiene 50 años. Eh, es una artista, música, escritora, actriz y, dire y directora de cine estadounidense. Eh, es, es, su padre es de religión judía y su madre protestante. Eh, eran escritores que enseñaban en el Goddard College de Vermont y fundadores del North Atlantic Books, una editorial sobre salud alternativa, artes marciales y títulos espirituales. En 1977, la editorial se instaló en Berkeley, ciudad universitaria donde Miranda creció. Fue animada a escribir por Rick Moody, aut autor amigo de la familia y comenzó con obras de teatro que llevaba escena en el Club 924 Gilman Street. Asistió a la Universidad de California en Santa Cruz, pero lo abandonó en su segundo curso y después se fue a Portland, Oregón, donde se dedicó a la actuación y a la escritura. Vive en Los Ángeles, California desde el año 2005 año en que hizo la, su película Tuyo y todos los demás, comedia que escribió, dirigió y actuó interpretando a uno de los personajes principales. Sí. Bueno, y también ha hecho, es que es, creo que es más conocida quizá como, como guionista o, ¿sabes?, por, por, su, por su faceta música, eh, actriz y directora de cine. Pero bueno, la verdad es que... Pero pero pues, pues, eh, eh, yo, yo he de decir no, que no la. Paso, pasamos a hablar del libro. Yo he de decir tú que no la, no la... conocía yo tampoco. No, me sonaba no, el nombre, no. pero no la conocía. No. Yo no, y... nada de nada. Bueno, pues nada. Nadie es más de aquí que tú. Está compuesto por 16 relatos bastante breves, salvo uno que es un poquito más largo. Son todos así uh -huh. de cinco minutos, <laughs> quiero decir, porque lo he leído en el ebook y, y la mayoría dura un poquito, ¿no? Luego ya sabemos que el ebook alarga tu vida porque dice que son cinco minutos, pero al final tardas ocho. Y no le importa el ebook, no te grita ni no han hackeado los ebook para que te griten. ¿Pero quieres hacer el favor de dejar el Willy para leer? Y, y bueno, ¿qué, ¿qué te ha parecido a ti, Fernando? A ver, a mí me gusta mucho la forma. A ver, últimamente estamos, o quizá tengo la sensación yo, ¿eh? de que en los dos últimos años o dos últimos años y medio de este podcast estamos leyendo mucho libro, o los libros a los que llegamos, por las razones que sean, son libros de lectura fácil. Eh, que es decir, libros de gente que escribe de una manera muy sencilla, o sea, muy directa, muy sencilla, que luego en el fondo eh, esconden sus complicaciones y esconden sus eh, dificultades técnicas. Pero lo que es el lenguaje en sí son, es lenguaje directo, sencillo, eh, con muy poco adorno, muy poca subordinada, eh, muy poco párrafo de siete líneas, eh, el lenguaje bastante directo. Eh, por ejemplo, eh, la, la Nozomb, la que ganó, la francesa que ganó también el premio Nobel, eh, no recuerdo cómo se llamaba. La que leímos mira, las luces, cariños. Amor mío, Anierno. Anier, no. Anier, no. Toda esa gente eh, son de ese estilo de, de escritura, muy sencillo, muy directo, con lo cual eh, es muy fácil de leer, aunque sí que es cierto que los temas que tratan, los mensajes que transmiten, incluso a lo mejor muchas veces la estructura no es así de sencilla. Entonces, esta forma parte de este tipo de, de escritores que estamos, escritoras, que estamos leyendo últimamente. Eh, lo que sí que es cierto, que es algo que tú y yo hemos comentado leyendo este libro, es. Que aunque son 16, 15, 16 cuentos, eh, no sé, a lo mejor todos no, pero yo me atrevería a decir que 12 es como si los protagonizara la misma persona, ¿no? Por la forma en que se, sí, se desenvuelve. Esa sensación, ¿no? Como si fuera un poco tipo no tiene que ver exactamente con eso, no, con, a mí me ha recordado a Laurie Moore, un poco a Pájaros de América, no a, por ejemplo, no dado tanto autoayuda, pero sí a Pájaros de América, unos personajes, bastantes personajes femeninos. Eh, personajes que aunque estén acompañados están solos, ¿no? Como uh -huh. ese tema de la soledad, de la soledad femenina también, de las rarezas, pero que no son rarezas, que, es que somos raros, las personas somos raras y hacemos cosas raras y cada una las hace a su manera, ¿no? Y como, como un, una pequeña disección de, de las personas, ¿no? De las, de las cosas que hacen las personas o algo así. Eh, como si, si radiografiaras momentos de la vida de diferentes personas, ¿no? Pero a la vez está como contado, es verdad, como, como el estilo es todo el rato parecido y tal, y no sabes muy bien quién te lo está contando, porque no llega como a definirse demasiado, parece como que siempre fuera... Eh la misma persona y como si al final todo esto no fuera un libro de cuentos sino fuera una novela en la que tampoco te, es que te estén contando nada en concreto sino pues eso como si alguien contara cosas que ha visto le han pasado ha vivido o algo uh -huh. así sí son son muchas sin, eh... que, sin que parezca autoficción tampoco eh sí no 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 es autoficción aunque hay muchos relatos que sí que están en primera persona pero no se ve claramente que no es autoficción pero sí da la sensación de que estás compartiendo personaje que es falso, porque no todos están, eh, aunque sean en primera persona, no todos están en el mismo momento temporal, en el mismo momento vital, en el mismo lugar físico, ni se dedican a lo mismo, son personajes que vienen de distintos sitios, pero el tono hace que muchas veces sí que pienses como que se está repitiendo el personaje, en... y sobre todo porque son personajes a los que les pasan cosas raras, no raras, eh, que se salen un poquito fuera de lo común. ¿No? Entonces, claro, si no, tampoco tendría mucho mayor interés leer lo que les pasa. Eh, pero siempre es, además lo dijiste tú, lo definiste muy bien y ahora no recuerdo cómo lo dijiste, eh, son esas cosas como que te pasan. Y son muy absurdas. Si tú las ves fríamente desde fuera, si estás metido en, el, en, en lo que te está pasando, no. O sea, parecen como muy natural que todo eso te pase. Y luego los miras fríamente con el tiempo, con la distancia del tiempo o con la distancia que te puede dar que te lo cuente otra persona. Y dices, pero eso es muy absurdo lo que me estás contando. De hecho, hay, eh, hay un cuento de, de una chica que ha escrito un libro y va a casa de su profesor que a, a enseñárselo, a ver qué le ha parecido, ¿no? O, a ver si lo ha leído y le ha gustado. Y los cojines estos. Y está <laughs> que en casa... Tiene, y, pues, la mujer tiene... Bueno... Sí, no, pues hilo, eso, que hilo. está en casa, esperando a que venga el hombre y resulta que la mujer es una conocidísima escritora eh, y no sé qué, y entonces el hombre que no acaba de venir y la otra pues se va eh, y como ya había previsto que como que no le iba a gustar y había cargado el coche con todas sus cosas para huir. Bueno, y entonces hace un cambio de vida. Son son cosas que tú las ves en el cuento y tiene su lógica, ¿no? Pero la ves desde fuera y claro, son como cosas muy absurdas porque nadie hace eso, o sea, yo no voy a ir a una editorial a presentar mi libro y si me dicen que no, voy a, tengo el coche preparado para irme a, qué no sé a Marruecos, a, a, al desierto de Atlas, a vivir de guía turístico, no o sé, sea, son ese tipo de cosas que son como decisiones muy drásticas que luego en la vida real no son así, ¿no? Pero claro, esa es la magia de, de ese cuento, de ese cuento en concreto. También tiene imágenes bastante, como imágenes muy muy interesantes, no en este cuento, en este que estás diciendo, por ejemplo cuando en la casa que hay un montón de cojines que tiene bordado haciendo el amor en 2003 y está como todos los años borda bordados en haciendo el amor en 2003, haciendo el amor en 2007, haciendo el amor en 2011 y entonces ella como que se imagina eso, ¿no? Y, y luego hay otra muy, que, me, que me encantó, que es de las primeras, la segunda, el segundo cuento, que es el equipo de natación, que es una chica que llega ah, a un muy pueblo bueno. no conoce a nadie, y conoce a tres personas también bastante extrañas, y les da clases de natación, pero como ni hay piscina, ni río, ni ni les va a servir para nada aprender nata, porque en Estados Unidos, yo me imagino que si vives lejos de un sitio donde puedas ir a nadar, pues no ni aprendes a nadar ni nada. Entonces les, les da clases de natación encima de unos barreños y van por la casa encima de esos barreños. Dando brazadas, o sea, y esa imagen es la hostia. Sí, sí, ese cuento está, está muy bien porque es por, como... porque está lleno de imágenes que estás viendo perfectamente. Pues eso, que encima son eh, jubilados, me parece que son tres personas mayores con sus achaques, sus rodillas, sus caderas, sí. sus no sé qué, eh, tirados por el suelo, eh, desplazándose por la casa, nadando. Eh, pues uno que no llego, que me voy a ahogar, que no puedo más, que sigue, continúa, no sé qué, ¿no? O todo lo que es un curso de natación de verdad, ¿no? Transformado en un sitio sin agua. Y, y, y claro, yo, yo lo estaba leyendo y me imaginaba, digo, esto va a acabar, que alguno se tira de cabeza y se pega contra el suelo y se mata o algo así, que no acaba así, ¿no? Pero, pero que está súper bien grabado. O sea, súper bien escrito. Es un, Fíjate eh, que a mí esa, esa escena me recuerda... Y podría ser perfectamente, porque si ya es actriz, a lo mejor esa escena podría venir perfectamente de una clase de impro en la que hubieran hecho una clase de natación, pero como en, impro, en improvisación teatral no tienes la piscina ni nada, pues haces como que nadas, ¿no? O sea, que podría ser que, que en una clase de impro hubiera salido esa escena y hubiera dicho ¡Ay, voy a escribir un cuento! Sea, se le hubiera ocurrido sí. todo el cuento. Y si no, pues, pues podría, no sé, estar... Eh, no sé me encanta luego también la de la marca de nacimiento por ejemplo que está que es la, la última la penúltima he hablado de la segunda y de la última historia mira el número dos que es el nuestro por el, por el, por otro que es una chica que tiene una, que es muy guapa pero tiene una marca de nacimiento entonces eh, se la consigue quitar con láser y, y cuando y, de, y al cabo de muchos años de repente la marca vuelve pero la echaba de menos y, y, y entonces como que, que se queda como contenta porque echa mucho de menos su marca de nacimiento, que la feaba, y además cuando le quita la marca de nacimiento le, le cambia la forma de hablar, el acento que tiene mm. o el de, de la ciudad que se dice, oye que tienes como, acento ¿no, de no sé dónde. No sé, son cosas como, me, pare, me, ha, me ha gustado muchísimo, me recuerda un poco a la forma de escribir que el, esto de, de una... A veces me ha recordado un, a una chica que escribe en Facebook, que es amiga, Marta Díez, me ha recordado y, y le les subrayé una frase y digo esto lo podías haber escrito tú perfectamente y nos reíamos. Digo, léetelo, lo ya verás que, que bien. Sí, es un, es un libro en muy... En a mí muy, me, muy, me ha gustado muy, y, muy... y agradezco esta... Y hay otro tema que, que, que me chocó y es eh, que... En to, el, o sea, la, eh, la, per, eh, o sea, la aparición permanente de, del sexo en todos los cuentos, de una manera u otra. Eh, o sea, hay algunos Ay, sí, en los que es un eje, hecho, además. Es eje central. Hay una, un cuento que es una relación entre dos chicas, luego la chica se va con un chico, bueno, que es como una, unos triángulos raros. Que sí, que, que eso es una parte central del cuento, pero en otros es, es simplemente anecdótico, lateral o simplemente complementario, como por ejemplo lo de Haciendo el Amor en 2003, Haciendo el Amor en no sé qué, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Pero es el, el, el asunto este de, de la jodienda está permanentemente eh, en todos los cuentos. Es una cosa que me llamó sí. muchísimo la atención. Son las cosas muy, muy sexuales. Sí. Quizá en este de lo... sin ser, del. Sin, ser, sin pornografía. ser pornografía, a mí no me resulta pornográfico ni. Bueno, ni erótico, quizás quizá, algo eh. resulta no yo creo que no que como, eso es lo que me gusta mucho de, de cómo está contada la sexualidad que es que está contada igual que si te pones a contar que alguien está comiendo pues sí. alguien está contándote cómo folla pero no, no te genera tampoco más bien como la curiosidad de, y eso cómo se hace cómo puedes sí, follar de espaldas o que una te la tuve que preguntar y eso cómo lo haces bueno pues hay que tenerla muy grande y un poco torcida no bueno torcida lo dice y, yo no yo no yo es no, es ¿eh? curioso eso también. Es el ¿eh? protagonista. del cuento. Bueno, pues es un libro bastante recomendable, es ¿eh? de estos libros igual a esta le dan un sí. premio en Estados Unidos después de pasar por nuestro programa. Seguro que le da, seguro que Miranda Yuli hasta ahora pues la conocía, la conocía mucha gente, pero no sabemos si tiene premios literarios, pero ahora tendrá alguno. Sí, seguro que se lo damos nosotros. Sí. Vamos bueno, y comenzamos con nuestra eh, sección sin nombre, que todavía no le hemos puesto nombre, al curso este de literatura de, de George Saunders. Eh, como recordaréis, dijimos que eh, había que leer un cuento que expusimos. De, eh, tiene varios nombres en español: unos en el carro, otros es de camino de la escuela, en fin, no sé la versión que hayáis visto cuál es. Y había que ver qué nos provocaba y qué habíamos notado en el cuento como. El autor llegaba a provocarnos eh, todo eso. Entonces, eh, yo voy a decir lo que yo le escribí, si lo encuentro, que lo tengo por aquí. A ver, yo lo que puse. Uy, no he escrito nada. Bueno, que te acuerdas de memoria. Yo lo que puse eh, era que, eh, que, que el cuento giraba en torno a una mujer. Bueno, voy a decir un momento una sinopsis del cuento. El, el cuento es muy fácil. Es una profesora de escuela que ha ido a cobrar su nómina a una ciudad y, y a comprar víveres, y es el viaje de regreso a la escuela. ¿vale? En carro, que va con un, una persona que conduce el carro y es el, lo que le ocurre durante el viaje de regreso. Bueno, pues eh, yo decía que es una mujer que vive en una situación que no le gusta, pero a pesar de lo cual tampoco hace nada por salir de ella, ¿no? O sea, ella está muy a disgusto en la escuela pero no hace nada tampoco por salir de ahí. Y que todos los personajes que aparecen, todo el mundo a su alrededor, eh, pues el, car el que lleva, el, el, bueno, los carreteros que aparecen, eh, el Hanoff, que es un terrateniente que también aparece, parecen vivir, o sea, todo el mundo le ocurre lo mismo, pero todo el mundo lo asume y lo acepta con, con sencillez, mientras que ella no puede aceptarlo, ¿no? Y, y está durante todo el viaje debatiéndose eh, entre un pasado glorioso que casi ha olvidado, glorioso entre comillas, y un futuro eh, con ese terrateniente, al cual no se, no se atreve a intentar. ¿no? Eh, y entonces este cuento lo que hace es present O sea, Chekhov lo que hace es ponerla frente a ese pasado y a ese presente ¿no? para ver su reacción. Eh, en cualquier momento que parece que va a haber un cambio, que vas a atreverse a hacer algo, que hay una chispa de cambio, eh, enseguida desaparece, ¿no? Con lo cual continúa igual. Y eh, bueno, y básicamente eso es lo que yo saqué por resumirlo rápido de este cuento. ¿Tú te acuerdas de algo? Eh, yo lo que hice fue subrayar cosas que me Venga, que vale. me el momento tal, por ejemplo dice. Es incomprensible, pensó la maestra, por qué Dios da esa belleza, esa amabilidad y esos ojos tristes y seductores a hombres indolentes, desdichados e inútiles. <laughs> Quería pensar en aquellos ojos hermosos, en el amor, en la felicidad que no llegaría nunca. Luego dice: con los pies llenos de nieve. Por la noche sueña con los exámenes, con los muziks y con los montes de nieve. Esta vida la he hecho vieja, ruda, fea, angulosa, torpe, como recubierta de plomo. Eso de como recubierta de plomo me gustó mucho. Qué horror enamorarse en semejante situación. Cuidado, vas vas liegna, otra cuesta empinada. Eso como me parece como un poco una metáfora, ¿no? Que está pensando en eso y le dicen y ve que hay otra cuesta. Los maestros, los médicos pobres o los practicantes sumidos en el mar de su trabajo no tienen ni siquiera el consuelo de pensar que sirven a una idea o que son útiles al pueblo, ya que el mendrugo de pan, la leña para el fuego, los malos caminos y las enfermedades ocupa por entero su mente. Y no sé si tengo algo más en su rayo. Ah, en la orilla y al borde del agua había huellas de ruedas. Alguien había pasado. El azúcar y la harina estaban mojados. Y esto era lo más lamentable. A la maestra le parecía que todo temblaba de frío. Eso me parece maravilloso. María Vaslievna vivió una señora. Su madre, qué semejanza, tenía la misma cabellera exuberante, la misma frente, la misma inclinación de cabeza. Se sintió como entonces joven, guapa, elegante, en un aposento soleado y cálido, rodeada de seres queridos, impulsada por una súbita sensación de alegría y felicidad. Se llevó las manos a las sienes y gritó con voz dulce e implorante: Mamá. No, su padre y su madre no habían muerto, ni ella había sido maestra en su vida. Todo fue una pesadilla larga, angustiosa y disparatada, pero ahora acababa de despertar. Es pues un poco resumen al final. ¿eh? Eh, Esas son contar... las cosas que a mí me hacían como sentir sí. Ya. Pues tras eh, que Ana nos haya leído las frases que le han gustado, que le han llamado la atención, y mi, mis cuatro pinceladas de lo que pienso que pasaba en el libro, vamos con el, el análisis que hace George Saunders en este libro que se llama Un baño en el estanque bajo la lluvia. Eh, esto que os voy a leer es un resumen súper resumido. De lo que él cuenta, os sea, imaginad y me va a costar ¿eh? contaroslo, imaginar la cantidad de información que podéis tener si, leed el libro, si leéis el libro. Es, es una barbaridad, ¿vale? Bueno, eh, eh, comienza George Saunders diciéndonos que, eh, que al final cuando te hablan de lo que la estructura de un cuento, de un libro, de una historia, que al final la forma sencilla de decir que es la estructura de un libro es que es el cuento de manera orgánica por lo que va pasando te hace, o sea, hace que te surjan preguntas. Y la estructura es responder esas preguntas. ¿no? Entonces es un juego de preguntas y respuestas que hace avanzar la historia. Entonces él empieza diciendo, vamos a ver, eh, ¿qué hace Chehov? Nos pone, eh, hace que la historia, o sea, lo primero que dice en la historia, lo estoy hablando de memoria, es, eh, salieron a las ocho y media, o salieron salieron del pueblo a las ocho, salieron del pueblo a las ocho y media, algo así, ¿no? Y en el primer párrafo dice, antes de presentarnos a los personajes, dice Chehov lo que nos dice es, eh, nos hace una descripción de, del mundo donde se van a mover, y nos dice que hace sol, pero hay nieve. Que eh, se ven flores, pero es invierno. Dice, la, la historia, o sea, lo que hace Chejov en ese, en ese párrafo es crear tensión implícita en el cuento. O sea, te está diciendo, cuidado, que puede parecer un mundo ideal, pero que tiene sus matices, ¿no? Que ya desde el principio tiene eh, una tensión, que ahí va a pasar algo. Y entonces es cuando nos coloca a los personajes. Y nos coloca a dos personajes en un carro: que son eh, María, la profesora. Y eh, eh, Semión, que es el, el carrero, ¿no? no sé si dice la palabra carrero, ¿no? dice, durante los tres primeros párrafos, cuatro primeros párrafos, no pasa nada, simplemente está describiendo a María, ¿no? sus pensamientos, está pensando constantemente en la escuela, que vaya porquería de trabajo tiene, que está hasta las narices de los niños, de los padres, del que le lleva el carbón. Eh, todo el rato dice, lo que está haciendo ahí es que especificar... Eh, eh, a este personaje, presentárnoslo, que nosotros empecemos a ver mmm, qué expectativas podemos tener respecto a un personaje que está tan amargado con su vida, y a partir de ahí intentar contestar, intentar dar respuesta o utilizar esas dudas o esas expectativas que ha colocado en nosotros para hacer avanzar el cuento. Entonces luego dice, vale, dice, ¿qué ocurre? Dice, luego nos presenta a Semión. Dice, ¿qué sabemos de Semión? Pues Semión es un carrero. Es eh, no sabe leer, porque ella habla, de, o sea, él habla de que ha oído decir por alguien que estaba leyendo el periódico que habían asesinado al alcalde de Moscú, y a nosotros, eh, en el siglo XXI, esto del alcalde de Moscú no, no sabemos por qué lo dice, pero claro, para un lector ruso es importante porque le, o sea, le sitúa la historia en el tiempo, porque es verdad que el alcalde de Moscú fue asesinado en 1894. Entonces, un lector ruso puede ubicarse temporalmente, ¿no? Eh, y bueno, María lo escucha ese, esa anécdota del alcalde de Moscú y vuelve a pensar en su escuela. Ahí siguen avanzando. Claro, eh, aquí Chekhov ya tiene que hacer algo que complique la historia. No puede mantener a dos personajes hablando simplemente en el carro. Y entonces hace que entre un tercer personaje que es Hanov, que es un terrateniente, eh, algo indolente, que los alcanza en el camino. No. Eh, él dice que cualquier escritor mediocre daría respuesta enseguida con este Hanoff a parte de las inquietudes que tenía María, ¿no? de un encuentro romántico, de un futuro diferente, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, ¿qué ocurre? Eh, que Chehov hace que María lo deseche. O sea, sí que en algún momento dado pudo pensar, porque de hecho lo hice en, en este Hanoff como un posible amante o un posible marido en el futuro, pero en ese momento, bueno, pues eh, hablan con él, pero Chehov eh, hace que eh, se olvide de él y sus pensamientos regresen a la escuela. ¿no? Eh, ¿Por qué? Para evitar la solución fácil. La solución fácil a, a la vida, a esas expectativas de esta mujer está marcada, es decir, mira, ha aparecido un tío que le gusta, se casa, son felices, todo acaba en banquetes, ¿no? Entonces dice, entonces el propio auto, George Saunders te dice, sí, cuando llegas a un punto clave en tu historia, tienes una solución fácil, deséchala, vete por otro camino. Dice, porque da a dar mucho más interés a tu historia. Y después de este encuentro, de esto que les ocurre con este encuentro con Janov en el camino y tal, lo que hace Chekhov es ponerse a describir el camino, los baches, las zarzas, eh, los trozos de camino que no se puede pasar, que retroceden, que suben, que bajan, que tienen. Entonces dice, ¿por qué Chekhov pierde el tiempo en este momento en describir ese camino? Y la respuesta que da George Saunders es dice cuando si dices yo quiero que te creas que hay una mujer eh, tejiendo en una mecedora eh, dentro de una casa, si yo coloco un gato a sus pies y te describo el gato, cómo se despereza, cómo empieza a lamerse las patas y se las pasa por detrás de las orejas, cómo persigue el ovillo de lana que se le ha caído a la mujer, dice, si tú ves el gato, vas a ver a la mujer. Entonces, en este caso, si tú ves el camino, te vas a creer a María y a Semión. Porque yo, te has creído el camino que te estoy enseñando. Entonces, dice, todo este tiempo que Peter Chekhov, describiendo un camino que no tiene más importancia en la historia, es simplemente, bueno, lo que estabas contando tú antes, lo de, eh, venga, que es cuesta arriba, no sé qué, es para que tú veas a los personajes y te creas a los personajes. Si logras creerte el camino, te has creído a los personajes. Dice, y esto es un recurso muy poderoso que muchas, muy pocos escritores de cuentos explotan, y es hacer que el personaje, o sea, que el lector vea otra cosa, se crea completamente otra cosa porque se creerá el resto, la habrás metido dentro de la historia y a partir de ese momento se lo cree todo bueno eh, el camino este que describe Chekhov cada vez está peor, o sea, es más incómodo, ¿vale? entonces es nos, lo que nos está poniendo en, nuestro, en nuestra mente Chekhov es que esta situación de esta mujer que tal, no sé qué, cada vez va a ir a peor se está degradando, o sea, nos está poniendo la inquietud de qué le va a pasar a esta señora que cada vez está en un sitio peor y cada vez que cuanto más avanza, peor se vuelve. ¿no? Y además, eh, eh, lo que te he dicho, no, eso de las preguntas y respuestas, nosotros teníamos una pregunta de si esta mujer se enamoraría y de repente ya nos ha dicho Chekhov que no, porque tenía un candidato ahí y lo ha desechado rápidamente. Eh, según, en este momento que eh, María desecha a Hanov como amante, eh, dices donde la historia empieza a parecer grande. Porque Chajov nos está diciendo la soledad es real y consecuente y no hay una salida fácil para los que estamos en la soledad. A veces, de hecho, no hay salud, salida en absoluto. O sea, lo que nos está diciendo, cuidado, que esto no es una historia agradable. Os he puesto en el primer párrafo, peros. Era, eh, hacía buen tiempo, pero era invierno, no sé qué. Y, y, y entonces, eh, eso. Dice: Entonces. Eh, el carro y el, el carrero entran en una casa de té. ¿no? Paran en una casa de té. Dice y vuelve a pasar lo mismo que en el primer párrafo. Dice aquí va a Chekhov solamente con una descripción va a hacer que nosotros sintamos una incomodidad en esa casa. Dice cerca de la casa de té en el suelo eh, de, sobre el suelo cubierto de nieve y estiércol había vagones cargados con botellas de aceite de vitriolo. En la casa de té había mucha gente. Todos conductores y olía a vodka, tabaco y piel de oveja. El lugar era ruidoso por las conversaciones en voz alta y a gritos y los golpes en la puerta. En la tienda de al lado alguien tocaba el acordeón sin parar, es decir, nos, nos está situando en un sitio bastante incómodo, ¿no? Como al principio y hace que se queden dentro de, o sea, y pasa lo mismo que con lo del gato, hace una descripción muy detallada para que nos creamos dónde estamos entrando. Y dentro de esa casa de té donde paran a descansar eh, María tiene un problema con los el resto de carreras que están allí haciendo tiempo borrachos, etcétera, ¿no? Que se meten con ella, ¿no? Porque eh, Semió en su carrera dice: Por favor, no sé qué, modélense que hay aquí una señorita. Empiezan y decir, ya, ya, una señorita, ya sabemos todos qué tipo de señoritas es esta, no sé qué, se meten con ella, ¿no? Y entonces hay un detalle que yo no había visto, y es verdad cuando lo dice George Saunders, que dice: ¿Cómo reacciona María a que se metan con ella? Dice, dice ¿estás más incómodo tú como lector? O sea, eh, Chekhov te ha metido tanto en la historia, te ha dejado tan incómodo en ese sitio. Que estás eh, incómodo, o sea, pensando qué le va a pasar a esta mujer, qué le van a hacer. Y ella, como reacciona, es bebe su té con placer. O sea, no le tiembla la mano al beber té, no tiene el corazón acelerado por lo que acaba de pasar. No, ella bebe, ella le, se, le pasa todo este incidente que tiene en la, en, la, en la casa de té, y sin embargo, bebe el té con placer. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo Chekhov está añadiendo una capa más al personaje, es que ella está acostumbrada. O sea, ella es uno de ellos. Ya se ha acostumbrado a ese tipo de vida, ya sabe. Eh, no le da miedo enfrentarse a los carreros porque los conoce, porque probablemente haya vivido situaciones similares en otras ocasiones. Con lo cual ya añade otra capa más al personaje. Ya te vas formando una historia. Esta será una bolchevique el día de mañana, probablemente, porque está con el pueblo, ¿no? con los desfavorecidos, etcétera, etcétera. Sigue avanzando el cuento. Llegan a la ciudad a, a donde ella da clases y hay que cruzar un río. Y en ese momento. Eh, el carrero decide cruzar el río por el agua, o sea, atravesarlo, mientras que Janov, eh, que reaparece en ese momento, decide ir a, eh, avanzar dos o tres kilómetros y cruzar por un puente. Eh, es ¿Por qué hay que cruzar el río? Porque hay que mostrar que María no tiene capacidad para dirigir su vida. O sea, podría, de hecho, el carrero la lleva a ella, es un taxista, la, él, ella la ha contratado para que la lleve de vuelta al pueblo, y sin embargo ella no puede decir por dónde van. El carrero dice que es el terrateniente, que es un poquito lucha de clases, ¿no? que es un inútil y no sabe lo que va a hacer, que va a perder el tiempo yendo hasta el puente y que es mucho mejor cruzar por ahí. María no puede decidir. O sea, son, está entre dos hombres, pero ella no toma decisión alguna y se deja llevar. Cruzan el río, el agua sube mucho más de lo que consideran, se le mojan los pies, empieza a tener mucho frío ella, las compras que lleva en bolsas, la harina, el azúcar, se arruinan, como has leído tú antes, porque se mojan. Y al final, eh, lo único que le dice a su carrero cuando logran cruzar al otro lado, al otro lado es algo así: como ahí, cómo eres, Semión. O sea, es el, el único reproche que le hace. O sea, no le puede hacer ningún reproche, no sabe hacerle reproches. Sigue avanzando el cuento, y acercan a la ciudad y llegan a las vías del tren, que hay que cruzar, pero no pueden cruzar porque hay un tren. Entonces, Echehov lo que hace es que lleguen a, ese, a esas vías del tren con el sol muy bajo, casi al anochecer. ¿Vale? No, antes de anochecer, pero con el sol muy bajo. Porque eso hace. Que la luz del sol refleje en todas las ventanas y ya no pueda ver lo que pasa dentro de las casas, solo puede ver lo que pasa en la estación fuera del tren. Todos los demás cristales le reflejan y no ve nada. Y es cuando ve a una mujer que eh, le recuerda a su madre. Y en ese momento, eh, según Saunders, ese es el momento de revelación. Del cuento. Ella en ese momento, al ver a una persona que se parece a su madre, recuerda su infancia, porque la descripción que nos ha hecho de su infancia en los primeros párrafos es muy vaga, como que ella nunca había, no, no siempre ha vivido allí, sino que había vivido en Moscú, etc. Y aquí ya empieza a ver detalles: se acuerda del acuario, de la música de piano, del olor de no sé qué. Es decir, ella, eh, su victoria es recordar su pasado, recordar quién fue. Hasta ahora lo recordaba de una manera muy vaga y dice: Por eso Chekhov eligió contar este día y no otro día, otro viaje que hizo a cobrar la nómina. Porque en este día es cuando ella descubre quién es en realidad. ¿no? Descubre todo su pasado y es capaz de acordarse. Eh, y a partir de ahí ya no pasa nada más, sino simplemente pues que llegan, se cruzan otra vez con Hanov, pero ya con, con un saludo indolente, sin más, sin, sin hacer ningún tipo de, de interés. Entonces. Eh, como dice Saunders, lo que te he dicho antes, eligió ese día para decir, este es el día en que ella recordó quién era, pero, y hay otro pero, que no significa que vaya a cambiar nada más. Es el, es el día en el que todo podría haber cambiado, pero en realidad no cambió absolutamente nada. Y entonces, eh, eh, Saunders dice que esto es un gran cuento porque... De un personaje muy vago, que es María, súper vago al principio, le va ahí añadiendo capas hasta que tú encuentras la razón al final de toda su frustración, de todo eh, pues, su agotamiento y, y cómo eh, Chekhov, con muy poquitas cosas, te va construyendo un personaje sin realmente. O sea, la, la gracia del carro es que está en el carro, es que no hace nada, se deja llevar, o se ella se deja conducir. Es un personaje que no hace absolutamente nada y durante las páginas que dura el cuento te lo construye. Eh, prácticamente a un personaje que no hace nada. Solamente añadiéndole capas de revelaciones que tú vas teniendo de una manera muy sutil eh, sobre, sobre ese personaje. ¿no? Dice, claro, no. Dice, tú esperabas que se casara, pues no se va a casar. Tú esperabas que acabara con Hanoff, pues no te voy a dar esa solución. Simplemente te voy a ver enseñar el día en que tú, todo pudo haber cambiado y en realidad no cambió nada. Y ese es el análisis muy condensado. El análisis que hace él es mucho más extenso, mucho más detallista de, de, de este cuento. Yo pienso que también te lo conté que hay un detalle que él no aborda en ningún momento, digo, Saunders, en, de este análisis, y es eh, lo que a mí me parece que es una crítica o una sátira, o no sé cómo decirlo, de, de la situación de las mujeres en general, supongo que en general en toda la historia, en particular en ese momento de la vida rusa. Estamos hablando que, eh, y ya te digo, a mí lo que me choca es que no lo haya dicho Saunders. Eh, ella dice en un momento dado: Recuerda que cuando vienen eh, los, eh, ¿cómo se dice? los inspectores a la escuela, aunque sean aunque los considere patanes, aunque algunos son corruptos y solo van a cobrar eh, sobornos. Janov, eh, que alguna vez ha hecho también de inspector, se duerme durante las clases y no recuerda las canciones. No se atreve a sentarse delante de ellos, siempre está de pie. Y no se atreve a dirigirles la palabra. Eh, en, en el carro, ella no decide por dónde van, la llevan. En. En la taberna ella no se defiende, la tiene que defender Semión, a pesar de que ella está acostumbrada a ese tipo de gente y no, y no está asustada. Entonces es un personaje pasivo en el que toda su vida la deciden hombres. Y sin que ella realmente oponga resistencia ni hacia por dónde la llevan ni a lo que hacen con ella. Y eso es más o menos el, el lector. Entonces hay una cosa para el final simplemente, que él dice, eh, Saunders, eh, y esto es un consejo a escritores, eh, dice, un, un cuento, sobre todo un cuento, parece una novela, pero bueno, un cuento, dice, es ir en una moto con Sidecar. En la moto va el escritor y en el Sidecar tiene que ir el lector. Si el Sidecar está bien pegado a la moto y el escritor es, es un conductor eh, competente, el lector notará todas las curvas en las que le quiera meter el escritor. Irá pegado a la historia. Eh, la historia se la creerá porque cuando se acerquen a un precipicio, él también se estará acercando al precipicio. Si eh, ese, eh, ¿cómo se dice? Ese Sidecar se separa mucho de la moto, cada uno va a ir por un lado y puede llegar que en un momento se suelten y cada uno vaya por un lado y no, y no vayan en la misma historia. ¿no? Entonces dice, por eso es muy importante que el lector esté muy cerca. De por donde le quieres llevar tú, no dejar que el lector se, se suelte demasiado y hay que ser muy preciso y añadir los detalles justos en el momento en el momento adecuado y ese es el super análisis de, de este cuento Muy bien muy interesante, Yo, ya te dije cuando lo hablamos que que sin duda yo no había analizado hasta tan, hasta tan dentro el cuento. No sé si tú, como ya habías leído los no, 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 no. pues trataste de tal o. No, o no? no, yo tampoco. Y, y a lo mejor yo lo leí un par de veces ese cuento y anoté cosas que me llaman la atención. Pero todo esto que él habla, que es absolutamente cierto, que claro, que es un personaje que va en un carro, que no se mueve del carro, que es que no baja del carro en ningún momento, bueno, salvo en la casa de Té, no baja de, del carro en ningún momento. Y sin embargo, ¿cómo lo va? le va añadiendo capas? Y el personaje que tú conoces al final no tiene nada que ver con el personaje que te ha presentado al principio, sin prácticamente hacer nada, porque ella no hace absolutamente nada. ¿Sabes? No. Pues mira el feminismo en Rusia que supongo que ya habría mujeres que estaban empezando lo digo por lo de la porque porque no no trata nada eh, la condición de la mujer sino que la da por hecha y a lo mejor para él eso es lo normal eh, una de las feministas eh, así de, de Rusia fue Alexandra Kolontai, que nació el 31 de marzo de 1872 y este sí, tendría se 20 publicó en 1897 años. Eh, sí, tenía veintitantos años en este momento. Ella traba, el, Alexandra y trabajó en en pro de los derechos y libertades de las mujeres y de la modificación de los aspectos de las leyes que hacían a la mujer una subordinada del varón, no tenía derecho al voto, ganaba menos salario, trabajaba en peores condiciones. O sea, eh, si Chejo hubiera hablado de esto, perdón, sí, si hubiera habla, tratado esto, no George, Sanders, no George Sanders, que es el que no lo, no lo menciona, pero si Chejo que de alguna manera sí él lo estaba viendo. O sea, nos presenta una mujer que está en unas condiciones de pasividad total en, en su vida y de poca decisión. O sea, que de alguna manera algo ya se estaba gestando eh, a este respecto, porque si no, Chejo hablaría de los hombres probablemente, ¿no? Y, y sí que es verdad que Chejo en, en más cuentos, en muchos cuentos, habla de, de las mujeres y se fijaba en ellas y en su condición y todo eso. Pero bueno. Eh, si te parece, vamos a decir el, el sí. próximo cuento. Eh, bueno, voy a, voy a comentar sí. este tema: no que, que los cuatro cuentos que Fernando había, había dicho eran Chekhov, Gogol, Tolstoy y el cuarto, nunca me acuerdo de quién era. Turgenev. Tur -tur -tur Turgenev. Vale, entonces, eh, pues eh, aquí estoy yo para decir que me parecía un campo de nabos, aquí eh, ruso, y digo, vamos a meterle a alguna mujer. ¿no? Entonces uh -huh. eh, preguntamos, bueno, hemos preguntado, a yo he preguntado en las redes sociales si conocían a mujeres eh, escritoras rusas de esta época, no de, de la época este es el realismo, el realismo ruso podrían ser un poco anteriores o posteriores del surrealismo, o bueno hay otras épocas así cercanas y eh, una de las que hemos encontrado es eh, Marina un momento que lo tengo que leer Marina es eh, sí, Marina Esvietayeva. Sviet, y vamos a leer del libro Un Espíritu Prisionero, que es el libro que hemos encontrado, porque es muy difícil encontrar a mujeres rusas escritoras de esa época, de finales del siglo XIX, principios del XX o mediados del XX, que, eh, que estén traducidas al castellano. Entonces hemos encontrado un, de ese libro, un espíritu prisionero de Marinas y Lleva, eh, una que se llama El Novio, me parece que el es. ¿no? No, sí, el, 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 creo que era el novio. El bueno, novio. que, que no es exactamente que de... un cuento, Eso es. Es, es algo más bien porque ella escribía. El novio se llama. Ella escribía. Como memorias, muchas mujeres rusas de esa época lo que se ha rescatado son sus memorias. Entonces, sí que es verdad que es, eh, no vamos a llamarlo autoficción porque no es como una especie de, es una, una cosa anecdótica que ocurrió en su vida y ella cuenta como cosas breves, como, como una especie de cuentos breves, pero que son partes de su vida. Entonces, hemos elegido esta porque nos parecía interesante. No tenemos la opinión de George Sanders, le podríamos decir que leyera el novio de Mariana Esbieta lleva y, y nos lo comentara, pero bueno, nos parece un poco complicado. Así que vamos a, a lanzarnos al. Hacerlo nosotros. Al, sí, vamos a, a, al Ural. <laughs> vamos a tirarnos al río, al río Ural. Ese es un rey ruso, ¿verdad? Sí, creo que sí. Y eso, yo lo veía en los crucigramas, no te creas que yo estaba en Rusia. Y el próximo cuento que comentaremos es este. Como no es fácil encontrarlo ni tal, vamos a subirlo al blog El Big Naranja, los, uh -huh. que es donde se publican los viernes creativos, que es un blog que creo Fernando y que llevo yo actualmente y que podemos eh, utilizarlo para, para esto. Entonces ya en las redes sociales pondremos el enlace y todo eso para que podáis leer el cuento del novio y podáis hacer vuestro análisis. Y si queréis, por favor, enviarnos nuestro análisis. Quienes que nos conozcáis, nos lo podéis mandar por WhatsApp, en un audio, en un texto, nos lo podéis mandar por por mail, por las redes sociales, por mensajes en, en Instagram o en Facebook. En fin, hay muchas maneras. O simplemente, pues, escucharlo. Bueno, sí que he de decir que, que George Sandro es una de las cosas que deja clara en el libro del principio: es que esto es una opinión y es su opinión. Y, y, y evidentemente eh, otro autor, otro lector puede tener otra y puede ser tan acertada como la suya. Lo que pasa que, claro, eh, se le supone cierto conocimiento, puesto que es profesor de literatura y es escritor y sabe las herramientas que se manejan. Y que tampoco hace falta este te digo que es un análisis, Eso. él hace un, un análisis muy extenso, no hace falta una. Simplemente es consiste en darnos cuenta de lo que estamos leyendo por qué funciona o no funciona claro. el cuento y por qué funciona, cómo el, el, el autor nos lo y, está y haciendo cómo nos hace, y cómo nos hace qué, qué cosas nos hacen que, que nos funcione porque nos hacen sentir o porque nos hacen meternos en el cuento o lo que sea sí. exacto, entonces de eso se trata tampoco hace falta ser tan, tan eh, extenso no, ni, no ni, somos, tan no somos profesores de literatura ni estamos dando unos talleres literarios ni nada, sino sí si que queremos, pues, queremos aprender siempre exacto. y queremos saber más cosas y y eso y bueno, hasta aquí hemos llegado hasta aquí nos ha llegado el carro eh, bueno pues nada eh, muchísimas gracias a todas las personas que nos leen que nos escuchan que nos leen y si escribiéramos con que leen los libros de los que hablamos eh, con que nos escuchan y nos ven que le dan likes a nuestros nuestros posts en Instagram en Facebook en donde sea y en Youtube, nos podéis dejar comentarios en Youtube también y muchas gracias por supuesto a Ana Nuria Corral por nuestro logo, a Chas Matuseski por los jingles y la, y la música a Jara por las cortinillas a Alejandra por las reseñas piratas y a, por supuesto a, ay, a Alfredo y a Esther y a Marta que nos escuchan siempre, a mi tía Francisca también, que mi tía Francisca ha dicho que mi volumen está más bajo que el tuyo, que o dejas de gritar o me subes el volumen, por favor, que eso de controlar los mandos del podcast, fatal, lo ha dicho mi tía Francisca, y a mi tía Francisca hay que hacerle el caso, que es muy lista y muy guapa. Y le, le eh, haremos caso, pero muchas que Muchas gracias. Perdón, que conste, ¿Sí? que yo no manejo nada. Que igual lo que tienes que hacer es subirte todo el volumen en tu ordenador ya ya es que es que esto no tiene volumen estoy ahora con otro micrófono vamos a ver qué tal funciona bueno y muchísimas gracias Fernando por haberte lavado hoy el podcast para asistir al, eh, pa, el, eh, hoy el pelo para asistir al podcast un poco más peinado eh, yo, me, yo me he recogido el pelo también por la misma causa no, ¿no? como vamos a intentar ser los, los poetas los podcasteros peinados no no creo que lo logremos ¿eh? yo creo que eso va a ser complicado que, que nos peinemos muchas gracias a ti Nada. por estar y aguantar las te meto literarias con estos los rusos estos. Episodio 71, ¿verdad? Sí, 71. 71. Y eso muchísimas gracias a ti y uh, yo no tengo libros Gracias aquí para por charla. subirte, gracias por subirte al carro conmigo, Contigo. Fernando, y durante 71 episodios, yo no tengo ningún libro, no tengo libros. Yo no, Ojo, eh, tienes un montón. Es pues, lo que pasa que si Sí, un montón, pero si los quito voy a coger uno que esté en otro sitio, que es, y Asimov, la formación de Inglaterra. ¿Qué te parece? Bueno, ¿Estará traducido increíble. a muchos idiomas? Yo creo que sí. Cierro la libreta. Eh, vale, cierra el libro o la libreta al salir. Adiós, cierra el libro al salir, adiós Ana, adiós.